¿Qué tal, amigos? Saludos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Javi en la Batería. Gracias por estar aquí conectados a este canal, gracias por todo su apoyo. Si no lo ha hecho, la invitación es a que se suscriba y toque la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subo estos videos, que por lo general es cada semana. Lo estoy haciendo muy a menudo para que ustedes pues sepan un poco más de la batería. Este es la meta de este canal, por eso estoy haciendo estos videos. Acabé de tocar la canción No Termino de Morat. Estos chicos son de Bogotá, Colombia, y debo reconocerlo, hasta hace muy poco, hasta hace un par de meses empecé a conocer de ellos. Ellos no estaban en mi radar, y bueno, me había perdido de tremenda banda, porque lo es una excelente banda, me ha gustado mucho. Y hay que recalcar que en estos tiempos de mucho reggaetón y mucho pop, estos chicos tocan aún como una banda en vivo y suenan como tal. Entonces, por eso pues me causó tanta impresión cuando los escuché por primera vez, además porque tocan casi todo en vivo. Ellos utilizan un poquito de backing track en sus canciones en vivo, pero aún así tocan muy en vivo. Y de hecho tuve la oportunidad de escucharlos en vivo aquí en un show que hicieron en Miami, un show privado para la compañía que trabajo, y después tuve el placer de hablar con alguno de ellos, y me parecieron unos chicos realmente súper buena onda, con los pies en la tierra, y eso es muy, muy, muy importante para un artista en estos momentos, pues con el éxito que han tenido. Todavía son súper, súper tranquilos, súper buena gente. Por aquí debe estar una de las foticos con las que nos tomamos esa noche. Bueno, hablando de lo que venimos, esta canción No Termino está recién salidita del horno. La sacaron hace muy poquito y por eso decidí tocarla. Yo ya había pensado realmente tocar un par de canciones de ellos para este canal, pero cuando salió esta canción dije, esta es la que realmente voy a tocar en mi canal. No solamente porque es la que más reciente ha salido al comercio, sino porque realmente me pareció una canción interesante. Además, esta canción que acabé de tocar fue del live stream que ellos hicieron en Madrid, España, y hicieron unos arreglos en vivo que me gustaron, entonces por eso lo incorporé aquí y lo toqué como ellos lo tocaron ahí. La canción como tal no es tan difícil de tocar, pero no es tan fácil. Lo que es el verso y el precoro son súper sencillos, 4 en el bombo, 1, 2, 3, 4, acompañando la canción y de pronto haciendo un par de fills aquí con los toms, ton, ton. Okay. Ya hablando del coro, pasando al coro, que es donde realmente lo que más se repite y en donde realmente está el power de la canción, vamos a hacerlo, lo voy a tocar primero todo a tiempo regular y luego lo voy a tocar a tiempo un poquito más despacio para que ustedes se den cuenta cómo se toca el coro, que es realmente en donde hay más variaciones entre major y major. Obviamente el ritmo principal sería este. Okay. Pero tiene variaciones entre pedacito A y B, A y B, A y B. Entonces vamos a ir tocándolo. Lo voy a tocar primero normal y luego lo voy a tocar en versión un poquito más lenta. Okay. Entonces va así. Ok, y ahora vamos a hacerlo en versión más lenta para que ustedes se den cuenta cómo se toca la canción un poco más lenta, y después vamos a ir desglosando un poquito más cómo se toca el coro, ok. Entonces, de pronto un poquito antes para que, a ver si se escucha el pick up note, que es, so, es un, hay un, vamos a hacerlo. No quiero contar todo lo que nunca dijeron a tu boca.
termino. El precoro, ahora vamos a hablar un poquito del, no el precoro, el bridge, que sería este, es igual que prácticamente el coro. Y hace una paradita al final en el libro. Ok, so ese fue el coro y el bridge de la canción, que realmente lo que tiene más misterio de esta canción. Es una excelente canción, me gusta la canción, me gusta la letra, muy buen trabajo de los chicos de Morat. Yo voy a dejar ahí. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la canción, déjenmelo saber aquí en los comentarios, sigamos la conversación ahí. Si tiene alguna pregunta con respecto a batería, por favor déjenmelo saber. Mi Instagram es xavi.batería, Facebook también estoy xavi.batería, en Twitter también estoy xavi.batería, todo xavi.batería. Por si se le olvida, Javi en la batería. Entonces, bueno, así yo me estoy despidiendo. Espero le haya gustado este video, espero le haya sacado provecho. Si usted estaba pensando tocar esta canción como cover para su banda o para diversión personal, como lo estoy haciendo yo, pues espero le haya servido este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerde, pronto voy a hacer un video acerca de estos niños que me acabaron de llegar. Bueno, los he tenido como por 5 años, pero se me habían dañado, los mandé a arreglar y otra vez los tengo. Entonces estoy lo más de feliz con mis in-ears otra vez, ya no me ven con los headphones ahí del iPhone, que no me escuchaba nada. En estos me escucho así como versión surround system, me escucho súper súper bien en mis in-ears. Tienen 6 speakers en cada oreja, entonces escucho muy bien los bajos, medios, altos. Pero bueno, voy a hacer un video al respecto de los in-ears, cómo se utilizan y qué es lo que se utiliza para tener una mezcla versión económica, sin tener una consola y sin tener todo eso. Le tengo la solución para eso. Entonces pronto haré ese video. Entonces nos vemos pronto. Recuerden, sean felices y chao.